cuando son las 22 horas con puntualidad británica, estamos iniciando este, el último capítulo de la primera temporada de Luz, Cámara y Guitarras, como siempre, mediante las redes de Rockaxis. Estoy contento porque hemos hecho un ciclo bastante interesante, creemos nosotros, estamos muy felices de tenerlos a ustedes conectados a través de las redes de Rockaxis, Instagram y Facebook, todos los días jueves. Un poco triste por terminar la primera temporada, pero ya nos volveremos a reencontrar. Y como no podía ser menos, este último episodio del año 2020, año especial para todos, porque sabemos que hemos tenido bastantes dificultades, pudimos llegar a ustedes gracias a la gente de Rockaxis, a los amigos de Rockaxis. Ahí vamos a estar mandando agradecimientos posteriormente a Coto Hurtado, Alfredo Levín, a Nacho y toda la gente que trabaja en Rockaxis. Pero hoy les preparamos, por supuesto, un programón con un tremendo invitado, así que nos vamos con la lectura de titulares de inmediato. Ya les decía, tenemos nosotros como primer tema un gran entrevistado, como ha sido costumbre en este programa, tenerles grandes invitados, grandes actores, gente de todos los ámbitos de nuestro país. Hoy estamos con un hombre que es actor de teleseries, películas, cantante y futbolista aficionado, dice acá. De todo eso vamos a estar hablando con el gran Eusebio Arenas en algunos minutos. Como segundo tema, por supuesto, lo que toda la gente espera, Moisés López nos cuenta sobre las reciente y estrombótica, no sé si existe esa palabra, pero bueno, monstruosa llegada de Disney Plus a Chile, que llegó dejando la CA, bueno, la cagada, digamos, lo mejor, la patada suena un poquito más decente. También nos va a estar contando sobre el estreno de Wonder Woman, por fin, y por supuesto las recomendaciones de cine y series para este fin de semana. Bueno, esos son los dos grandes temas que tenemos para hoy. Yo ya les decía en los titulares recientemente, tenemos un amigo que habíamos querido tener hace muchísimos capítulos atrás y por fin hoy, en el capítulo especial, este capítulo de despedida de la primera temporada, por fin lo vamos a poder concretar, señoras y señores. Yo le doy la bienvenida al gran actor nacional Eusebio Arenas, que lo estoy viendo ahí. Ahí se conectó al micrófono. ¿Cómo estás, Eusebio? Bienvenido. Hola, Oscar. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estaba en lo correcto en la presentación, costó, pero finalmente te tenemos, y en un capítulo más que especial, porque este es el último capítulo de la temporada 2020. Qué bueno, qué honor poder ser parte de este capítulo. Sí, lamentablemente no habíamos podido coincidir antes, pero nada, estoy muy contento de estar aquí, de poder conversar un poco y nada, conocerte, conocerlos, quizás que me conozcan un poco a mí también. Por supuesto, la gente ya se está conectando a las redes de Rockaxis, a Instagram y a Facebook, y ya están ahí contentos, te reconocieron de inmediato, porque seguramente la gente, los amigos que están en estos minutos conectándose, excelente invitado, dicen al tiro, te han visto en algunas teleseries nacionales, en algunas plataformas también por ahí, que ya vamos a estar conversando sobre eso, pero primero te quiero preguntar por esto de las teleseries. ¿Cómo te has sentido en producciones nacionales? Bien, las teleseries son un mundo bien, bien loco. Ha cambiado harto, igual yo creo, el cuento en el último tiempo. Han pasado hartas cosas bien potentes para la televisión, con la llegada, por supuesto, de todas las plataformas de streaming online, ¿cierto? Se ha puesto más peluda la cosa. También ha ido más competencia. Cada día hay más formas distintas de hacer televisión. Antiguamente solamente las producciones se hacían dentro de los canales, hoy en día se externalizan. Ha cambiado un poco eso y bueno, lo que a mí me ha tocado vivir al menos ha sido súper grato. Yo he trabajado principalmente en Canal 13. Claro. Comencé bastante chico haciendo un personaje en Soltero Otra Vez. Era ahí uno de los pasteles. Yo era uno de los pasteles, sí. Sí. Y fue súper bueno poder compartir set con Paz Bascuñán, yo siendo súper cabro y actuando con ella, me sirvió harto para aprender. Y después ya, bueno, hice Soltero Otra Vez 2 y después me tocó trabajar en Preciosas, que ahí ya sí tuve un rol un poquito más protagónico. Muy buena la experiencia también, ahí ya fue como de frentón ir a grabar casi todos los días de la semana, y es bien como una pega normal, o sea, tú te levantás y tenés que llegar a las 8 de la mañana, te vas a las 6 de la tarde, ¿cachai? Es distinto a otros formatos
digamos, de trabajo, como puede ser el cine o las series, que a veces tu citación es por un ratito, llegáis quizás a las 3, te vas a las 6, o a veces trabajáis de noche, ¿cachai? Como que son otros horarios, como muchas veces, por ejemplo, en cine se trabaja con locación real, no necesariamente con estudio. En algunos casos con estudios, pero no siempre. Entonces, eso hace que a veces los horarios sean más diversos, ¿cachai? En cambio, en la tele, ahí me tocó vivir un poquito como el 8 de la mañana a 6 de la tarde, que bueno, como que te ordena uno que, no sé, pues se dedica un poco a este tema del arte, por ahí tiene una vida media desordenada, y la tele, la tele viene como a ordenarte un poco. Entonces, en muchos aspectos es una muy linda experiencia. Me siento muy agradecido por haber tenido esa oportunidad. Estamos viendo imágenes de tu participación en teleseries, sobre todo, bueno, ahí la gente ya está comentando mucho lo de Soltero otra vez, identificaron de inmediato. Eso fue hace como 4 o 5 años ya, ¿no? No, más todavía, po. ¿Más? Ya. Sí, claro. Soltera 1, yo creo que se grabó el 2000, si no me equivoco, el 2011. Wow, pasó harto rato, le dije menos de la mitad, hace 8 o 9 años fue eso. Claro, lo que pasa es que se grabó, no salió al aire al tiro, me parece que se demoró un tiempo en salir al aire, luego salió al aire y después hicimos Soltera 2, que claro, pasaron un par de años más, y después Soltera 3, que salió ahora hace poco, esa sí fue hace Soltera 3, no sé cuándo fue, el año pasado, el año antepasado parece. Sí. Y ahora bien, parece que la están dando de nuevo en Canal 13. Sí, sí, eso parece, sí, eso he escuchado. Sí. Yo me la he topado por ahí en algunos momentos de insomnio, donde me pongo a pasar por los canales nacionales. De respecto a tu formación, Eusebio, yo entiendo, según acá la información que me entregó mi amigo Pablo Erazo, editor periodístico de este programa, que tu formación como actor tiene bastante aristas, pero una faceta importante es que estuviste estudiando en Nueva York, en una de las escuelas más importantes del mundo. ¿Cómo nace esa posibilidad y qué experiencia nos puedes contar de ese tremendo viaje académico, pero también ir a la capital del mundo, me imagino, te deja muchas más experiencias? Sí, bueno, yo como muchas personas tuve mi crisis vocacional en su momento. Ya. Y tuve mi desviación como de 3 años más o menos, que me cambié de carrera. Yo estaba estudiando actuación en la Universidad Católica y después tuve mi crisis y me cambié de carrera, me metí a arquitectura. Que bastante distinto. Súper distinto. Sí. Pero a pesar de estar estudiando arquitectura, ahí fue cuando me empezaron a llamar para trabajar. Como que yo tuve la suerte de empezar a trabajar en películas, incluso grabé Soltero otra vez estando estudiando arquitectura. Y en un momento, cuando yo ya llevaba varios años trabajando y al mismo tiempo estudiando arquitectura, dije, bueno, en realidad mi camino va por acá, la arquitectura me gusta y todo, pero no es lo mío, y además también sentí que tenía que aprovechar el momento, como que a veces la vida te pone un camino por delante y uno tiene que saber tomarlo, ¿no? Y esas eran las señales que me estaban llegando a mí, es decir, me estaban invitando a trabajar y yo ni siquiera había terminado la carrera de actuación. Entonces ahí fue cuando dije, ok, voy a estudiar, y una opción era volver a estudiar dentro de la Católica y otra opción también era como buscar oportunidades afuera y también, como tú dices, vivir otras experiencias, más allá de lo académico, sí, de aprender a actuar, sino también estar solo en otro país, digamos, como conocer otra cultura, hacerse cargo de uno mismo, un poquito... Sin ayuda de nadie más que la propia voluntad de uno mismo, ¿no? Entonces, fue súper enriquecedor para mí. A ver, bueno, uno, me ocurrió también que yo, justo con una película, que fue la primera película que yo grabé, tuvimos la suerte de ir a Nueva York a presentar la película. Ok. A presentar la película a un festival, el Festival Latino de HBO. Y ahí me di unas vueltas por la ciudad y dije, wow, qué impresionante, me encantó la ciudad, me encantó toda la onda del teatro y el cine, cómo respira la ciudad, respira constantemente y gira en torno a las obras de teatro, a los musicales. Entonces eso me impactó, yo dije, quiero absorber más de esto. Y ahí fue cuando, bueno, postulé a esta universidad,
que en realidad no es una universidad, es una academia, que hace audiciones en distintas partes del mundo. Tuve la suerte de encontrar una audición en Buenos Aires, y viajé a Buenos Aires y me dieron una beca. Así que gracias a eso y por supuesto al apoyo de mi viejo, pude, digamos, mi familia, pude estudiar en esta escuela que se llama American Musical and Dramatic Academy. Es como una escuela que está principalmente orientada a sacar actores para Broadway, pero también tiene el conservatorio de actuación, que es como para cine, televisión y teatro, como es una carrera aparte. Entonces yo entré a ese conservatorio. Y bueno, ¿cuántos años tenía ahí? ¿Cuántos años tenía ahí más o menos? 24. Ya, súper cabro era. Sí, pero ¿sabéis qué? Hay una gran diferencia entre entrar a una carrera teniendo 24 años y quizás la madurez como de realmente absorber y aprovechar todo lo que ocurre en la sala de clase y en el entorno de la universidad, que cuando uno tiene 18, o quizás yo cuando tenía 18 no tenía al menos esa capacidad todavía, como de realmente sacarle provecho 100% a lo que está ocurriendo en la clase. Muchas veces cuando uno es más chico, quizá empiezan a entrar otras cosas, no sé, quizá también son los compañeros, los amigos, las amistades, como la buena onda, el fútbol, la mina que te gusta, que se sienta más allá, como hay otras cosas que empiezan como quizás también a desconcentrarte de lo que es realmente importante y que es lo que te está tratando de enseñar este tipo, este profesor. Y me pasó que fue súper bueno para mí entrar más viejo a la escuela. Ya. Porque creo que absorbí más, ¿cachai? Estaba más preparado también como para poder poner atención. Yo siempre sufrí un poco de déficit atencional. Entonces, somos dos. Es que es muy normal, o sea, cuando uno es más tres, dicen por ahí. Claro. Somos varios. Normal, sí. Si ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando de que finalmente el paso por esta escuela fue súper enriquecedor. Y después, esto, además, no fue todo. Porque yo, después de que terminó la escuela, decidí quedarme un tiempo más. Y en ese tiempo que me quedé, tuve la suerte de poder hacer un internado en el Actor Studio. Oh. El Actor Studio es una escuela, digamos, una de las más famosas del mundo, que tenía un programa, se hizo muy famosa porque tenía un programa de televisión que se llamaba Inside the Actor Studio, donde le hacían entrevista a los mejores actores, digamos, o aquellos actores que habían ganado premios importantes. Es conocido eso, es bastante conocido. Sí, entonces yo tuve la suerte porque participé en una obra donde había un cabro que también estaba haciendo un internado en el mismo lugar. Yo le dije, pucha, ¿cómo hago yo para entrar ahí? Y me dijo, puta, no sé, weón. Y justo un tiempo después me dice, oye, acaba de pasar que uno de los cabros que estaban haciendo el internado ya se fue. Entonces hay una vacante. Y yo le comenté a mi jefa de que tú tenías muchas ganas, así que si podí, vente al tiro a una reunión a hablar con ella. Y ese mismo día fui. Y nada, pues, cuando entré al lugar, como que me pegó una emoción tremenda porque no podía creer que estuviera ahí. Sin duda. Como que sentía como, no sé, bueno, sentía que habían fantasmas alrededor mío, como actores. No sé qué me pasó, que como que no, puta, me emocioné mucho, me puse a llorar ahí y le dije, bueno, es que de verdad no puedo creer que esté aquí, le dije. Y me dijo, el sueño del pibe. Y ahí me dijo, ya, bacán, puta, quédate acá. Y estuve trabajando ahí 8 meses y al mismo tiempo pudiendo participar de oyente de las clases, ¿cachai? No podía participar como alumno, sino solo como oyente. Pero súper bueno, porque al final, sin duda, mirando uno aprende a veces quizás mucho más que incluso... Me trajeron un vasito de agua. Sí, gracias. Nosotros también somos buenos para el agua, no te preocupes. Yo te quiero decir, bueno, tenía ahí 24 años, Eusebio, joven, buena facha, estando en un lugar taquilla, cool, donde estudiar, y la capital del mundo, ya lo dije. No sé, ¿cómo te manejabas? Y por ahí me...
Me contaron que tuviste que recurrir a algunos trabajos también como para generar algunas lucas. ¿Es cierto que fuiste, por ejemplo, modelo de desnudos? Sí, pues es cierto. bueno, una yo me puse a pololear en esa época y vivía con una chica que tenía una amiga que le recomendó esta pega, que le dijo, puta, weón, esto es una escuela de artes en donde contratan a personas para que sean modelos de, digamos, para los artistas, para los estudiantes, ¿cachai? Entonces quedaba como en un listado, digamos, unas personas de planta, y te llamaban 2, 3, 4 veces por semana para que fueras a modelar y a las clases de pintura, de escultura, de diseño, de dibujo como gráfico, de todo. Y la verdad que era una pega que pagaba súper bien. Y para mí también era como interesante, porque por un lado estaba trabajando como mis pudores, como decía, weón, claro. Si me despojo de mi ropa y como que eso no me moleste, ¿cachai? Y por otro lado, también es como súper interesante pensar como en la pose, como qué comunica esta pose, o qué significa esta pose, ¿cachai? Entonces, yo por un tiempo me dediqué como a trabajar como el momento congelado. Yo lo quería pensar así, es como, me imagino, por ejemplo, que me estoy tomando un café, pero voy a congelar la acción de llevarme la taza a la boca, quizás mucho antes de llegar con la mano cerca de la boca. Entonces, quizás la imagen es más sugerente, nadie podría decir exactamente, ah, mira, se está tomando un café, pero de ahí nacía, ¿cachai? Entonces yo como que trataba de explorar eso un poco, como capacidades de imaginación con mi cuerpo, generar como imágenes interesantes, pensando, por ejemplo, no sé, aquí voy a agarrar una mosca, ¿cachai? No sé. Claro. Pero congelaba el momento antes de llegar a donde estaba la mosca, o quizás justo cuando la trataba de agarrar, o cuando la veía pasar, ¿entendí? Yo me entretenía un poco jugando con eso, y de alguna forma también meditaba mucho, porque habían distintos poses. En el fondo te pedían poses que eran de 1 minuto, de 5 minutos, de 10 minutos o de 20 minutos. Mucho rato. Y en Nueva York, cuando hace frío. Acá la gente nos está preguntando si hay registro de esa etapa. No, nosotros no lo tenemos, al menos. ¿Tú tenés como un registro personal de esa etapa? ¿Sabes que de vez en cuando le tomé fotos a algunos dibujos que me gustaron de algunos alumnos, cachai? Como que yo, cuando después me vestía, que si me paseaba por la sala y veía algunas cosas, que si me gustaba, le preguntaba si podía tomar una foto. Y tengo una colección de propia mía, pero no es apta para ser publicada. Claro, nos preguntan. Y otra cosa que también ya te están haciendo preguntas acá, un amigo Sherman te pregunta, ¿la imagen propia del actor debe ser acorde al rol o papel que debe tener, como jugando con poses o personajes? A ver, léeme la pregunta, ¿no? ¿La imagen propia del actor debe ser acorde al rol o papel que debe tener, que deba tener, como jugando con poses o personajes? Eso lo pregunta Sherman. Sí, yo creo que todo, lo más importante es el rol que a ti te toca jugar dentro de lo que estás haciendo. O sea, claro. Si tú eres futbolista y eres defensa, y eres defensa por la orilla, ese es el rol que tú tienes que cumplir para lograr un objetivo mayor, que es que se logre concretar la jugada, el partido, que se pueda ganar, etcétera. Finalmente uno tiene que lograr como ubicarse dentro de un engranaje de algo mayor, que siempre como actor nosotros lo que hacemos es tratar de contar una historia, básicamente. Somos parte de una historia que se tiene que contar, y nosotros tenemos que lograr ponernos al servicio de esa historia. Así es. En el caso, por ejemplo, del modelaje, yo lo que tenía que lograr eran poses interesantes en donde los músculos de mi cuerpo se vieran como, no sé, en acción, digamos, para que ellos pudieran
identificar, ah, mira, este es tal músculo, este es otro músculo, y en el fondo ellos tenían que hacer un estudio súper minucioso de cómo dibujar el cuerpo humano. Entonces, claro, las posiciones que yo buscaba eran siempre posiciones, por supuesto, dependiendo del tiempo. Si tú tenés que hacer una posición de 20 minutos, no te vayas a poner a una posición muy incómoda porque no vayas a poder aguantar. Así como de dios griego, más o menos. Claro. Nos acotan los amigos. Camito, también te preguntan si, ¿qué prefieres, la comedia o el drama? Buena pregunta. Buena pregunta. La verdad que los dos son súper interesantes. Yo creo que quizás yo soy mejor actor de drama que de comedia, creo. Ok. Bueno, esa fue mi primera película. Drama. Sí. Pero también he hecho comedia. Trabajé en una obra, bueno, Soltero otra vez era comedia. Exacto. Soltero tu personaje era comedia y fue súper bueno. Después estuve en una obra de teatro que se llama Toc Toc, que es una comedia totalmente casi estilo comedia del arte. Los personajes bien, bien al chancho, ¿no? Y fue muy bonita esa experiencia también, me gustó harto. Pero para ser actor de comedia realmente hay que ser muy, muy bueno técnicamente. Y además, al mismo tiempo, tener una capacidad de improvisación brutal y de una sensación del presente y de conexión con el público muy potente. Y es muy difícil de lograr. Yo siento que tengo una habilidad como para empatizar con un personaje o con un rol, y me gusta como entender una persona y desentrañar un poco sus secretos, como que eso me apasiona a mí, más que la técnica en sí de actuar. Por ejemplo, yo no me considero un actor de carácter, como que pueda representar personajes muy distintos o que se pueda transfigurar físicamente, como si hay otros actores que trabajan más esa parte. Yo me considero un actor quizás como que trato de comprometerme con la verdad nomás, trato de entender la verdad de ese rol y trato de plasmarla como de la forma más honesta que puedo nomás. Claro. ¿Cachai? Nosotros conocemos, hemos estado con otros actores que les gusta mucho más la comedia, se van por el lado de la comedia en este programa precisamente. De hecho, es como sorprendente que... claro, la gente te conoce por lo de Soltero Otra Vez, también harto la televisión abierta, que precisamente, como tú decías, es un personaje más bien de cercano a la comedia. Yo sé que tú eres muy multifacético, Eusebio, que te gustan muchas cosas, y a lo mejor, por supuesto, con tu profesión de esto de ser actor, te es más fácil meterte en algunos papeles. Pero cuando en algunos papeles de la vida real hay que tener talento, como por ejemplo el canto, yo te tengo que preguntar cómo llegáis ahí. O sea, ¿te gustó cantar desde chico? Porque vi algún video, que de hecho creo que lo vamos a ver ahora, donde estáis cantando en el baño también. Y te quiero preguntar por qué cantar en el baño. O sea, tu voz me encantó, tienes muy lindo timbre, pero ¿por qué cantar en el baño? O sea, ¿hay mayor reverberación, algún delay especial? No sé. Totalmente. O sea, el baño tiene la mejor acústica de la casa. Puede ser, buen punto. ¿Y qué estabas cantando ahí? ¿Qué cantaste? ¿O cómo nace esto del canto en ti también? Bueno, yo, mi familia son bien musiqueros. Yo vengo de una... Nosotros somos inmigrantes. Llegamos a Chile el año 90. Yo tenía 2 años nada más. Okay. Mis papás son de Mendoza. Para los que no conocen, bueno, todos deben conocer Mendoza, pero para los que no conozcan, Mendoza es una provincia de Argentina que está pegada a Santiago al otro lado de la cordillera. Sí. Yo conozco, General Alvear, Tunuyán y todo eso. Sí, bo. Conozco muy bien por ahí. Nosotros somos de capital de Mendoza y perfecto. Mi viejo, la familia, particularmente mi papá, porque mi mamá también son bien buenos para música, pero particularmente del lado de mi papá, siempre eran como más del campo, digamos, y tenían toda una onda muy folclórica, ¿cachai? Entonces, en todos los eventos familiares siempre hay una guitarra y es tradición cantar. Extraordinario. Cantar canciones folclóricas, canciones antiguísimas, canciones que pueden tener 300 años, 200 años,
Y es parte de la tradición, y bueno, tengo un tío también que es músico, tengo otro tío que estudiaba música en el conservatorio, al final tuvo que abandonar la carrera por fuerza mayor, pero también muy artistas de ese lado. Mi hermana, por ejemplo, es cantante, actriz también. Entonces, estaba como un poco en la familia, y yo, a mí mi primera guitarra me la regalaron a los 12 años, y ahí me puse a aprender, y nada, pues nunca más dejé de tocar. Me encanta, toco para cantar, no soy un virtuoso de la guitarra tampoco, toco para cantar porque me gusta, y compongo canciones, me gusta hacer covers, me gusta compartir eso en Instagram, siento que... Extraordinario, porque acá, bueno, recordar que estamos en Rockaxis, y acá nos gusta, por supuesto, a todo el mundo, somos todos melómanos, nos encanta la música. Estábamos viendo precisamente las imágenes que hacía mención yo, donde estás en el baño, cantando. ¿Qué estabas cantando ahí? Es una canción que inventé yo, que en realidad el gen de la canción comenzó con esta versión de la canción, que se llama No More Sadness. Pero pasaron los años, porque esto lo hice hace como quizás unos 6-7 años. Pasaron los años y yo agarré la misma melodía y la misma letra que había comenzado como una letra, digamos, en inglés, y la traspasé al español, y además le agregué versos que yo había escrito en otra canción, y finalmente se armó una canción resultante que no es la que está ahí en el video, pero ese del video es la génesis, es como la semilla de una canción que se llama No Más Pena, que cada vez que me toca cantar en vivo siempre cierro con esa canción, porque es quizás la mejor, la más lograda, la más compleja, y la que tiene más emoción de todas mis canciones, sobre todo por la letra. Entonces, lo del canto contigo es bastante serio. Acabas de decir, termino mis actuaciones. ¿Dónde podemos verte cantar, Eusebio, por ejemplo, si yo quisiera verte el fin de semana X? ¿Dónde te encuentro? ¿En qué tipo de lugares podemos disfrutar tu música? Bueno, he cantado en distintos lugares. Hubo una época que cantaba en Gran Refugio. No sé si ubicas, es un lugar donde se hace stand-up comedy. Ok. En Gran Refugio, he cantado abajo en el GAM, abajo hay un restaurancito. Así es. También he cantado ahí, también he cantado en Candelaria, en Vitacura. Y ahora último, estoy acompañando a mi hermana en un bar acá cerca de mi casa, que bueno, en realidad es ella, el show es de ella, y yo la acompaño con un par de canciones, y estamos cantando solo covers por el momento, pero es un bar y queda acá en Chicureo, casi llegando a Colina, que es donde estoy viviendo ahora, porque volví a vivir con mi papá. Así que estamos acá todos los miércoles a las 8 de la noche. Te vamos a ir a ver. ¿Algún cover de alguna banda rockera? Ayer cantamos Four Non Blondes, cantamos, ¿cómo se llama? WhatsApp, ¿qué se llama? WhatsApp. Cantamos esa, cantamos una de LP, ¿cachai? La de LP que se llama... ¿Cómo se llama la canción de LP? ¿Ubicáis LP o no? ¿LP? Como una ¿LP? LP no, no. Pensé que me decía, yo conozco Emerson, Lake and Palmer. Eso es para mí el ELP. Antiguo todavía. Yo soy un poquito más viejo que tú, en realidad. Bueno, esta... un poquito, pero Emerson, Lake and Palmer, yo digo eso, y acá la gente en Rockaxis al tiro todos cacharon de qué se trataba, pero no, muy bien. Four Non Blondes también nos encanta mucho, de hecho yo tengo una amiga que canta esa canción y le sale espectacular. Esta mina de LP que te digo se llama Laura Pergolisi, ¿ya? Y puta, es una cantante así ya, pero impresionante, realmente muy muy buena, es media nueva igual, yo creo que esta mina debe haber salido... Puede ser. 2-3 años, yo creo, empezó con su carrera como más conocida, digamos. Y porque probablemente canta desde siempre, impresionante cómo canta. Y tiene esta canción que se llama Lost on You, que a nosotros nos gusta muchísimo y a mi hermana le queda muy bien. Entonces yo la acompaño, le hago las segundas voces. Y una mezzo soprano me soplaron por interno.
Sí. Lo cual ya habla de una voz bastante privilegiada. Te quiero llevar un tema que la gente está preguntando mucho, porque a propósito de las plataformas, se estrenó no hace mucho Pacto de Fuga, por fin en Amazon Prime Video, y la gente la puede ver. Yo, de hecho, ya la he visto como dos o tres veces. Y alguna vez también en este programa tuvimos al director de esa película, Esteban Albala, quien gentilmente nos comentó un poquitito sobre la evolución que ha tenido la película. Recordemos que se estrenó hace mucho, pero en un momento complejo en nuestro país, en pleno estallido, después con la pandemia como que le costó estar en las salas, me refiero. No obstante, logró mucha gente que la fue a ver, y ahora está en una plataforma. Se está empezando a conversar ya y a rumorear que podría ser candidata a que sea nominada al Oscar. Así de importante ha sido la película Pacto de Fuga, que estamos hablando, protagonizada por nuestro amigo Eusebio, por Benjamín Vicuña también. Y no sé cómo, qué nos podéis decir de esa experiencia, de un hecho histórico de nuestro país, de una historia reciente de Chile, tan significativo como eso, que por ahí tiene un libro, hay otra película más que se estrenó hace poco. ¿Cómo fue todo este proceso de Pacto de Fuga, Eusebio? Para mí fue súper ilustrativo y educacional casi, en realidad, porque, como te digo, nosotros somos inmigrantes. Mis viejos no conocieron la historia ni las cosas que pasaron, salvo con la forma que se ha hablado, quizás le han contado cosas a mis papás, y a mí lo... también, o sea, de lo que yo he podido leer, de lo que me ha llegado a través de amigos, historias, algunos testimonios, pero no mucho más que eso. Nunca había entrado en detalle o bien profundamente en el tema. Además que, como es un tema tabú, hay mucha gente, qué sé yo, prefiere no hablar de eso porque es tema sensible, se genera pelea. Por supuesto. Yo nunca había metido mucho en la historia, no sabía bien qué es lo que había pasado, tenía una idea muy general y también tan general incluso que habían cosas que no les daba el verdadero peso, ¿cachai? Entonces para mí fue un regalo, man. Como empezar a meterme en esta historia, a tener más encima de tan cerca el testimonio, digamos, porque nosotros trabajamos con un gallo que fue el tercer tipo de salir del túnel, ¿cachai? Y él fue, digamos, el guía, asesor de guión durante todas las etapas, digamos, de preproducción de la película, y después en producción de la película y en rodaje estaba presente. Entonces nosotros siempre tuvimos acceso a él, y yo me acuerdo haber estado grabando en La Serena, y un día después de filmar fuimos a comer, y después de comer nos fuimos a caminar por la playa, yo, el Guatón Faría y uy, ¿por qué se me fue su nombre? Y Raúl Blanchet. Y terminamos sentados a orilla del mar, conversando quizá dos horas, tratando de entender un poco qué pasaba dentro de Raúl, que lo hizo, digamos, participar del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, qué era lo que a él le había pasado, ¿cachai? Claro. Para tomar ese camino de vida, porque la realidad es que tenéis que abandonar todo. Por supuesto. Entonces, es una realidad que la gente joven hoy en día le cuesta entender. Para los que no lo saben, la película trata sobre un hecho que pasó en la década, cuando ya estaba volviendo la democracia en nuestro país, finales de los 80, principios de los 90, de unos guerrilleros que eran del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que son capturados luego del atentado a Pinochet en el Cajón del Maipo, ¿no? Y ellos son básicamente las personas que se fugan, y una de las fugas más espectaculares de la historia carcelaria de Chile, donde se fugan más de 30 personas, son las que se fugan, ¿no? Sí, hoy no solo de Chile, del mundo. Claro, creo 50 que, personas, nos corrigen ahí, 50 personas que se juzgan. Y donde habían personas condenadas a muerte por distintos, no se trata de juzgar si eso estuvo bien o estuvo mal lo que hizo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, pero lo importante acá es cómo la película logra captar
ese hecho que tú lo acabas de recalcar, es un hecho inédito en el mundo, que se fuguen 50 personas por un túnel que construyeron con elementos muy precarios, destornilladores, cosas así. Y lo más sorprendente de este túnel es que esconden toda la tierra que sacaban, el material, los escombros, en el techo de la misma cárcel. Entonces es algo bastante que uno decía, oye, esto está digno de una película, y afortunadamente se hizo esa película. ¿Tú crees que esto del Oscar puede prosperar, ya más todavía considerando que la película está en Amazon? Yo creo que sí, tengo fe de que puede pasar, pero no lo pienso demasiado, no porque no quiera que no pase, sino porque no me quiero afanar a la idea de que pase, y si que y, ¿cachai? ¿Me entendí? Como que si tiene que pasar, que sería una linda sorpresa, ¿cachai? Sería, por supuesto, yo sigo apoyando la película y sigo haciendo difusión constantemente a través de mis redes, y ves que tengo la oportunidad de comentarle a alguien respecto a la película para que la vea, para que se acerque, para que la conozca, lo hago. Pero no me afano la idea de que vaya a pasar. Además, creo que lo importante, digamos, de haber hecho esta película no es el resultado que pueda tener o inclusive el alcance que pueda tener la película, sino más bien que la película pueda existir y que haya tenido cabida también dentro de nuestras salas, de nuestro cine y dentro de las vías de todos nosotros que la quisimos ver. Y que de todas maneras nos remeció de alguna u otra forma, algo encontramos, sí. Más podéis encontrar que es una buena película nomás, y podéis decir, oye, que entretenía la película, pero también hay gente que la ha disfrutado de otro lugar, que ha sido más trascendental para ellos verla, y para mí eso es todo lo que tiene que ser. Si además de eso estamos en los Oscars, son puras luces eso, o sea, le va a venir muy bien a los inversionistas de la película, le va a venir muy bien al director, a todos, pero bueno. Y sobre todo que en Amazon también se están dando hartas producciones nacionales, lo cual es bastante bueno. Ya estaba la Jauría también, sí. y ahora Dignidad también está en Amazon Prime Video. Bien cortito de tu personaje en Pacto de Fuga, ¿qué nos podéis decir? Bueno, mi personaje es el Pituco Velázquez. El Pituco Velázquez es un personaje que reúne ciertas características de un par de personas reales, digamos, frentistas, que estuvieron y que participaron no solo en el túnel. Y lo que pasa es que, a ver, esta película basada en hechos reales, la construcción de los personajes no necesariamente responde a la realidad de los tipos que se fugaron en ese túnel, sino que responde más bien como al universo de presos políticos que existía en Chile, no solamente a los que se fugaron particularmente, ¿sí? Entonces, siguiendo esa lógica, el personaje se compone como de dos elementos principales. Uno, que es un tipo que viene de la élite, es un tipo que viene de una familia adinerada, que fue a un colegio privado caro, que tuvo la oportunidad de estudiar medicina en la Universidad Católica con un padre pinochetista, pero que decide ser comunista y participa en las juventudes comunistas desde chico, en el colegio, y a tal punto que decide abandonar todo e irse a Cuba con una beca que otorgaba el gobierno Salvador Allende, que era que tú te podías ir a estudiar a Cuba, ¿cachai? Medicina, distintas carreras. Y allá, él estando en Cuba, esto es el backstory de mi personaje, pero... Sí, claro. En el fondo, estando en Cuba, digamos, viene el 11 de septiembre... Comienza la dictadura y él se enlista dentro de las filas militares de Cuba. ¿Cachai? Para luego
infiltrarse en Chile de forma clandestina y participar del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en el 85, que es cuando se constituye, sí. Que se constituye el Frente. No duró mucho tampoco. No, fue como legitimado como el brazo armado del Partido Comunista de aquella época en cierto como en respuesta a la dictadura. Pero después se desarma, digamos, pero sigue funcionando una cosa distinta, que es como el frente autónomo, digamos. Exacto, que siga más como por la vía democrática. Y eso también lo pueden ver, también me imagino, en la otra película que es Matar a Pinochet, que la estrenaron también hace poquitito, que tiene también mucho que ver con la película Pacto de Fuga. Eusebio, lamentablemente nos pilló el tiempo. Yo le recomiendo a la gente que vean Pacto de Fuga, están disponibles en Amazon Prime Video, una excelente película nacional donde pueden ver a Eusebio Arenas y también a Benjamín Vicuña, ¿cuál es el nombre de Farías? Se me olvida. Roberto. Roberto Farías, y también dirigido por David Albala, quien tuvimos también hace algunos meses. Te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo de estar con nosotros por fin. Por supuesto que las puertas de nuestro programa están agradecidas. Lo pasé increíble, espero que tú también. Y nada, pues te estaremos viendo ahí en producciones nacionales o internacionales, que es nuestro deseo de verte ahí triunfar, por supuesto, en el mundo de la actuación, porque lo has hecho bastante fabulosamente hasta el momento. Así que la gente que no ha visto todavía Pacto de Fuga, véanla. Oh, por supuesto, pueden ver todos los personajes de Eusebio. Muchísimas gracias, Eusebio. Muy buenas noches. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todos por haber escuchado. Les mando un abrazo grande y que estén muy bien. Hasta siempre, amigo. Hasta chau, siempre. Chau. Ahí estaba entonces el gran Eusebio Arenas, tremendo invitado que tuvimos hoy acá en el último capítulo de Luz, Cámara y Guitarras, pero yo, sin perder más tiempo y damos rápidamente, sin cortina, sin nada, a presentar a mi gran amigo, que tiene mucho que ver también, tiene mucho que ver con nuestro invitado que estábamos recién, porque comenta cine y series. Te paso a saludar de inmediato, Moisés López, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Oscar? Último capítulo, quedan los últimos metros antes de terminar esta temporada, este ciclo. Sí. Nos vamos con todo, hay noticias y todo, estaba entretenido en la conversación, estaba ahí metido un eso te quiero preguntar como primera cosa, ¿qué te pareció Eusebio Arenas? También una gran, ya a esta altura, estrella del cine chileno con la película. ¿Tú tenías alguna información respecto a si Pacto de Fuga puede realmente ser nominada al Oscar? Malas noticias te tengo referente a eso. No, me vaya a matar la ilusión. Justo hoy, la Academia de Cine de Chile escogió la película que va a representar al país en la película para mejor película extranjera. La película que va a representar a Chile. Y es El Agente Topo. Es la película seleccionada por la Academia de Cine de Chile y deja en el camino a dos favoritas que estaban ahí peleando, que era Pacto de Fuga y Tengo Miedo Torero, que estaban ahí. Estaba una quedó fuera. Quedaron fuera esas dos en el camino. No sé cómo trabajará la Academia en ese caso, si se puede postular por otro lado, pero por lo menos la Academia de Cine de Chile, es una noticia que salió hoy, que está oficializada hoy, escoge la película El Agente Topo para representar a Chile en la mejor película extranjera en los Oscars del 2021. Así que esa es la noticia fresca. Lamentablemente, porque estábamos hablando exactamente de esto, y yo no he tenido la oportunidad de ver El Agente Topo, pero yo amo Pacto de Fuga. Es una película que fui a ver al cine al menos tres veces. Es una tremenda, tremenda, tremenda película. La vi, tuve la oportunidad de verla como comentarista previo al estallido social. Y después, cuando se estrenó en el verano, la fui a ver de nuevo y después la fui a ver con un grupo de amigos porque valía la pena. Si hacer películas que valen la pena repetirse, Pacto de Fuga es una de ellas, y que ahora todavía, si no la han visto, pueden verla en Prime Video. Bueno, de injusticia, nos dice nuestro director, ahí estábamos todos abanderizados por Pacto de Fuga, pero bueno, salud también por El Agente Topo, que le deseamos que le vaya excelente, mientras le vaya bien al cine chileno, ganamos todos, así es que estamos, también voy a hacer un brindis con cerveza Edelstock por Pacto de Fuga, por nuestro invitado anterior que estuvimos con Eusebio Arenas, y también por El Agente Topo, que le vaya fantástico en esta nominación a los premios Oscar. No sé si se me va a subir de nuevo, se me subió de nuevo, mira. Voy a servir pura espuma como siempre, pero mientras tanto, mientras se baja la espuma, yo les cuento a todos los amigos de Luz, Cámara y Guitarras que recuerden que pueden comprar cerveza Edelstoff y obtener un 15% de descuento en el total de su compra, una cerveza artesanal, una cerveza rica, sin filtrar, una cerveza extraordinaria, que en este caso me estoy tomando una Pale Ale,
De nuestros amigos de Cerveza Edelstoff. Entonces ustedes se meten ahí a Cerveza Edelstoff, estamos viendo las imágenes, les va a dar sed, yo sé, y pueden comprar todos los productos, hay muchas variedades de cerveza, merchandising. Yo, a propósito de merchandising, me pongo al tiro mi gorrito de Cerveza Edelstoff, y en el total de la compra ingresan el código Luz, Cámara y Cervezas y obtienen un 15% de descuento en el total de su compra, lo cual es extraordinario. Así que saludo entonces por el cine chileno, Moisés López, pero la gran noticia que me traes tú, yo sé que es la llegada de Disney Plus a Chile, así que no vamos a demorar más eso. Cuéntame, ¿qué es este gigante que llega a Chile causando tanta repercusión? ¿Por qué? Finalmente, se tomó toda la parrilla, toda la comunicación, toda la información de lo que tenga que ver con estrenos, ya que no tenemos salas de cines abiertas debido a la pandemia, a la cuarentena y a todo este bicho que anda dando vuelta por aquí y por allá. Plataformas han sido una de las herramientas para mantener el entretenimiento, la cultura, además de los shows que se han ido haciendo por distintas otras plataformas. Pero yéndose directamente a lo que es cine y televisión, llega la plataforma Disney Plus luego de una antesala bastante interesante. Se hizo un camino ahí, 2 meses, donde se estuvo hablando de cuándo, de cómo llegaba, de cuáles eran los valores. Se revelaron hace una semana atrás una presuscripción de 57,000 pesos, donde tú pagabas por todo un año, pero ahora tenemos valores oficiales porque la plataforma ya está disponible desde el martes, con un catálogo que te lo encargo, que todavía ni siquiera he logrado terminar de revisar todo lo que tiene la plataforma. Los valores oficiales son 6.500 pesos mensuales, todos con una semana de gratuidad para probar la plataforma, y si no te gusta, te eliminan la suscripción, pero te suscribes por un mes y te sale 6.500 pesos mensuales o 64.900 pesos anuales, o sea, 65.000 pesos. Es como contratas un año y pagas 10 y ves 12, una cosa así, por la cantidad de meses. Oye, pero es más barato que Netflix. Es menos caro que Netflix. Porcentualmente es mucho más barato que Netflix. Netflix está bordeando los 10 mil pesos. Sí. En 9 mil y fracción. Disney Plus está en los 6.500. Y Prime Video se queda ahí con el más económico, que son 3.500 pesos, que igual es un catálogo bastante amplio. Pero toda esta locura, todo este monopolio que tiene Disney con Disney, Pixar, todo lo que es Star Wars, todo lo que es Marvel, los superhéroes, llama demasiado la atención, y tiene todos los clásicos, y bueno, y va a empezar a colocar cosas que han habido algunas polémicas todavía, porque no tiene todas las temporadas de los Simpsons, porque todavía esto está funcionando repartido entre lo que tiene Fox. Recordemos que hace unos años atrás Disney adquirió Fox, y tiene, si bien todos estos productos son de Disney, todavía en el territorio, en Sudamérica, hay unos compromisos con plataformas como Fox Premium hay una plataforma que tiene todo el contenido allá, que poco a poco, cuando ya vaya venciendo esto, cuando vaya caducando, se va a venir a la plataforma y va a ser más grande todavía. Pero esto obedece a los contratos, netamente, claro, con los contratos, porque por ejemplo Star Wars se fue al tiro para Disney. Claramente. Creo que están todas y con su caballito de batalla, que es Mandalorian, quien encabeza encabeza el contenido propio de la plataforma para poder cautivar a los espectadores. Que ahí, para cerrar este capítulo, les vamos a recomendar algunas cosas que puedan ver en Disney Plus como entrada, como semana, y para cerrar el episodio y el ciclo de Luz, Cámara y Guitarra. Oye, la vi, por fin. Vi Mandalorian. A propósito, que la gente te está diciendo al tiro que es la buena polera, dice Zach 1975. Yo viendo Piratas del Caribe por enésima vez, dice Brujita Sandoval, que está también disponible en el catálogo de Disney. Vi Mandalorian la primera temporada, partí viendo la segunda, o sea, ya estoy más o menos al día de lo que todo el mundo está hablando. Y me gustó, decíamos antes que partiera el programa, que tenía, no, sin spoiler, no voy a decir spoiler esta vez, no se preocupen. Pero sí, lo que decía, así como en términos bien genéricos, que una de las cosas que me gustó, que un poquito, según yo, evoca a esta narrativa de la serie como setenteras, clásica, y me gusta mucho, como que un capítulo y otro no necesariamente tienen que directa relación, sino que son, siento yo, historias distintas en cada capítulo. Así que son 8 episodios de la primera temporada,
y ya hay tres, me parece, de la segunda, se va liberando uno semanalmente, ¿no? Claramente, son ocho episodios de la primera temporada, ocho episodios aproximadamente de media hora. La segunda temporada partió con un tremendo episodio de una hora casi. Cada vez que va avanzando la temporada se va cortando un poco más el episodio. El de la semana pasada fue un poquito menos de 40 minutos. Y ahora en unas horas más se debería liberar el cuarto episodio, un episodio muy importante. Ojalá que ahí los fanáticos de Star Wars estén atentos, y los fanáticos también de esta serie, que no solamente para el mundo de Star Wars, sino que es una fusión entre el western y el mundo espacial. Es como una mezcla muy, 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 muy atractiva. Ahí hay algo interesante, lo del western. Precisamente eso es lo que yo quería decir. Y viste que no estaba tan perdido con esto de series como más clásicas, setentera, incluso más para atrás te fuiste tú, pero siento yo que evoca esto y eso me cautivó mucho. Por supuesto, con una tecnología tremenda y la calidad de imagen de Disney Plus, que precisamente es uno de los aspectos que más me ha gustado en lo personal, un 4K real, creo yo, se ve demasiado, demasiado espectacular, así que me encantó lo de Mandalorian, y por supuesto voy a empezar a investigar más en la plataforma que llegó. ¿Por qué crees tú, por el catálogo, por la calidad de la imagen, por qué ha causado tanta repercusión? Me llegó unas promociones de los televisores, ya una marca que son dos letras, ya lo está promocionando con LG. LG. lo promocionan al tiro como con Disney Plus, como aplicación nativa, y guau. Era como lo esperable en todo caso. Pero ¿a qué le atribuyes tú esto? No anda muy, muy lejos de la campaña. Previo al lanzamiento de Disney Plus tuvimos el bombardeo de publicidad en los canales de señal abierta, en los canales de cable, en las calles. Y esto es lo mismo que sucedió cuando Netflix llegó a Chile con una campaña muy fuerte, muy potente. Lo que no pasó con Prime Video, que es un poco más tibio, pero tampoco es tan rimbombante, a pesar de su catálogo amplio. Pero Disney Plus obedece a que su catálogo, su potencial. Estrenar una película Disney lleva mucha cantidad de gente al público. Disney Animación, Pixar, mucha gente que ama la animación de Pixar, toda esta era que estamos pasando los últimos 10 años, que aman el cine de superhéroes, todo el mundo de Star Wars, quien no conoce Star Wars, y todo el contenido que además tiene Nat Geo, es que es un catálogo demasiado potente. Cuando es lo mismo que pasó con Netflix, solamente que Netflix tenía como de todo, de distintas marcas. Aquí es como una plataforma con todo el contenido de Disney, toma, en una sola suscripción, donde una sola aplicación, donde todo el mundo estaba vuelto loco para descargar, ¿cómo descargo la aplicación en el televisor? No le sale en los smartphones. Bueno, eso es la locura. Es la locura también del efecto pandemia, es la locura que no existe nada más, además de lo que tú ya conocías en tu Netflix o en tu Prime Video, no existía algo más que tú pudieses tener para poder distraerse de este encierro. Por lo tanto, Disney Plus llega ahí a ser una posibilidad más, una opción para poder llevar esta época de pandemia. Sí, porque tienen mucha plata, nos dicen ahí, compran casi toda la publicidad y compran a los medios. O sea, bueno, así opina la gente. Vamos avanzando, porque también otra buena noticia para mí, por fin Wonder Woman, por fin se estrenó o se va a estrenar. Se libera todo, se vuelve todo loco. A ver, existe una posibilidad en Chile, dependiendo de la fase en la que estamos pasando, que puedan algunas comunas abrir las salas de cine. Eso es algo que se va a evaluar durante las próximas semanas, pero hay alguna luz más cercana, se ve más claro al final del túnel. Pero por ahora la noticia es que Wonder Woman llega a cines y a plataformas de streaming al mismo tiempo, este 25 de diciembre, dependiendo de los territorios donde se pueda exhibir, porque si bien en pleno invierno en el hemisferio norte va a estar la escoba con el virus, ya está la locura por esos lados, no se van a poder abrir los cines, pero sí se va ahí a agarrar la potencia la otra plataforma que debería llegar el próximo año a Chile, HBO Max, donde van a estrenar La Liga de la Justicia de Zack Snyder, y van a estrenar Wonder Woman 84, como una nueva herramienta para poder capturar más suscriptores, y donde la película ya definitivamente va a ver la luz, porque lleva postergada una y otra vez. Pero además las zonas y los territorios que van a tener cines abiertos van a poder exhibir la película, entonces va a ser un experimento bastante peculiar, bastante quizás lo que va a mandar en los próximos meses
en lo que es proyección de títulos. Si la discusión del último mes ha sido, ¿se va directamente a la plataforma? ¿Se espera que se abran los cines? ¿Qué tan rentable es todo esto? Pero la producción tiene que seguir. Hay muchas producciones que estaban ya prácticamente cocinadas, listas. Entonces, tienen que estrenarse en algún lado. Y no solamente es Wonder Woman la película que llega, sino que mientras ustedes estaban conversando, yo encontré la información acá de que Pinocho, la película de los 101 Dálmatas, y otra película más de Disney, está en evaluación para poder estrenarse también directamente en plataformas, porque no se sabe todo esto. Y bueno, y Black Widow, que así como DC dio el golpe con Wonder Woman en HBO Max, Black Widow, existe hoy la posibilidad real y cierta de que llegue directamente a Disney Plus y no pase por el cine. Sería, después de pelear tanto, como rendirse un poco o entregarse a ver qué tan rentable es esto de ver las películas en plataforma de streaming, qué tan bien le fue. ¿Será como pagando una suscripción como fue con Mulan? ¿O quizás va a ser directamente en el catálogo como lo va a ser la película de Pixar que va a llegar el 25 de diciembre también, llamada Soul? Eso lo vamos a ver los próximos meses. ¿Y qué tan rentable es para poder empezar a hacer producciones para eso? Un experimento en nuestro país va a ser eso, sin duda. Claramente. Vamos con recomendaciones al tiro porque nos queda poquito tiempo, pero vámonos con recomendaciones. Nos prometiste recomendaciones precisamente de Disney Plus. Enfoquémonos en eso ahora. Antes de la recomendación de Disney Plus, quienes todavía no tengan Disney Plus o quienes quieran ver algo que vale realmente la pena, porque en la televisión abierta mañana en Canal 13 se va sí, a exhibir el documental de los Jaivas, todos juntos. Un documental que se exhibió una vez única a principio de este mes, el 7 de noviembre, donde la gente tenía que obviamente pagar su entrada en línea para poder ver este documental que reúne todos los... toda la historia, los 50 años de esta tremenda e icónica banda nacional, llega a un horario prime bien respetado, con un buen espacio, un muy buen día, una tremenda oportunidad para poder ver un tremendo documental de una tremenda banda y que yo creo que es imperdible. Exista la plataforma que exista. Si tienen la posibilidad de darse un tiempo para ver algo de calidad, vea mañana todos juntos el especial de los Jaivas, que va a estar bastante bueno. Bueno, todos los que reclaman menos que no hay cultura en la tele abierta, acá hay una tremenda posibilidad. Veamos cuánto marca el rating ese odioso aparatito, pero yo los quiero a todos los que ven Luz, Cámara y Guitarra mañana viendo el Canal 13 para ver a los Jaivas. Sí, después pueden ver otras cosas en plataforma. Y si quieren ver algo en Disney Plus, les traigo tres recomendaciones. A ver. Primero, una serie de capítulos cortitos de 4 o 5 minutos que se llama Cortocircuito. Es una serie de cortos experimentales de la gente de animación de Disney que nos cuenta historias de distintos tipos, algunos dramas, algunos thrillers, de distintos géneros que pueden revisar ahí. Se llama Cortocircuito, está muy bonita, muy buena animación, muy buena historia. Es un gran, gran trabajo y vale la pena verla en Disney Plus. La otra se llama La Búsqueda, es una serie para los fanáticos del cine, con toda la historia del cine, los elementos clásicos, de repente algunas tortugas ninjas, trajes y cosas, un poco de la historia de los 80, 90, vas viendo los episodios y vas diciendo, uy, yo recuerdo eso, qué genial era ese elemento. Es un tipo coleccionista que va viajando a través de la historia del cine y tú vas con él episodio a episodio. Y la última serie es una serie ya para los que nos tenemos que quedar encerrados en nuestro país y no podemos viajar por el tema de la pandemia. Hay una serie en Disney Plus llamada Imagineer Story, que es la serie que nos cuenta la historia de cómo Walt Disney creó los parques de entretención a nivel de todo, en todas las partes del mundo los que existen. Cómo se le fueron cómo se fue imaginando las atracciones, cómo eran los parques, cómo fue esto de comprar tantas hectáreas y esas cosas y poder ver cada uno de la evolución. Y también de cómo pensaba Walt Disney que iba a ser todo este imperio que hoy existe, que no solamente son parques, sino que es el mundo del cine y varias otras cosas. Así que esas son las tres recomendaciones para esta semana en Disney Plus. Excelentes recomendaciones, gracias Moisés. Yo quiero dar un especial agradecimiento, tenemos que despedir el programa y la temporada primera esta de Luz, Cámara y Guitarras. Un fuerte abrazo y agradecimiento a los amigos de Rocaxis, Coturtado, Nacho, Alfredo Levín, que nos abrieron las puertas para
para mostrar nuestro trabajo en este capítulo o este programa, este ciclo que hicimos con mucho cariño. Esperamos haber sido un aporte. Nos veremos prontamente, habrá una segunda temporada, por supuesto, de Luz, Cámara y Guitarras. Atentos a nuestras redes sociales porque estaremos anunciando para el 2021. Así que un abrazo muy grande a toda la gente que vio jueves tras jueves Luz, Cámara y Guitarras en este complicado 2020. Quisimos hacer un programa de otra forma, pero se dio de esta manera, haciéndolo desde las casas. Así que un abrazo gigante a todos quienes se conectaban. Hasta siempre, nos veremos en el 2021, sin lugar a dudas. Ahí vamos a estar contando cuándo y dónde. Así que un abrazo grande. Esto fue Luz, Cámara y Guitarras.